Estudiante humanista, bienvenido al video tutorial de cómo hacer entrega de una tarea en la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Si aún no has accedido a ningún curso, busca nuestro video tutorial para matricularte en la descripción de este video en la parte de abajo. Para subir una tarea, primero debes tener el archivo de la tarea listo en una carpeta abierta adentro de tu computadora. De esta forma, recuerda que el archivo debe estar en el formato que el docente te haya solicitado. Si ya tienes esto listo, podemos iniciar. Debes ingresar primero a tu cuenta dentro de la plataforma virtual. Cuando hayas ingresado a tu cuenta, busca en la vista general del curso, en los cursos en progreso, el curso donde deseas hacer la entrega y haz clic sobre él. Cuando estés dentro de tu curso, desplázate a la parte de abajo y selecciona el módulo o el bloque de aprendizaje donde deseas hacer la entrega. En este ejemplo, yo haré la entrega en el módulo 1. En la parte de abajo del módulo, busca un icono que tiene una mano que sostiene un documento. Esto es lo que identifica las entregas de las tareas. Asegúrate que el nombre de la tarea coincida con la tarea que deseas entregar y haz clic sobre ella. Lo primero que aparecerá al hacer entrega de una tarea son las instrucciones de la misma, a menos que el docente te haya dado las instrucciones anteriormente. Después de las instrucciones, podrás ver el estado de la entrega. En el estado de la entrega podrás ver si has entregado algún documento previamente para esta tarea, si se te ha calificado algún documento y la parte que más te interesa, la fecha de entrega. La fecha de entrega es el límite de tiempo aceptable para que subas esta tarea. Y el tiempo restante, que son los días, horas o minutos que quedan antes que este espacio se cierre y ya no acepte más documentos. Estas dos fechas podrían no coincidir, por lo que siempre debes buscar hacer entrega de tu tarea antes que la fecha de entrega se termine. Después de haber visto esta información, busca el botón gris que dice agregar entrega. Cuando hagas clic sobre él, nuevamente verás las instrucciones y en la parte de abajo verás este cuadro con esta flecha azul. Ahora deberás abrir la carpeta donde tienes el archivo de tu tarea, buscar tu tarea y hacer clic sostenido sobre de ella. Arrastra la tarea hasta este espacio azul y suéltala. Verás que el documento ya se cargó adentro del cuadro. Si estás seguro de esta entrega, puedes hacer clic en guardar cambios. Y podrás ver nuevamente que en donde dice archivos enviados, aparece ya el documento que subiste. Podrás ver también en la parte de arriba donde dice estado de la entrega, enviado para calificar. También podrás notar que el botón gris ha cambiado ahora y dice editar entrega. Esto es porque puedes modificar el documento que acabas de entregar, lo puedes reemplazar por otro. Lo que no podrás hacer una vez hagas la entrega es borrar el documento que subiste, por lo que se te recomienda que cuando subas el documento estés completamente seguro que sea así como quieres hacer la entrega de tu tarea. Y listo, ya hiciste la entrega de tu primer tarea en la plataforma virtual. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de los nuevos videos que subimos. Y no olvides leer la descripción de todos nuestros videos. Gracias por ver este tutorial.